Dale. Amables televidentes, sean bienvenidos al noticiero de esta hora. Les acompañaremos en el lenguaje de señas Jacinto Espinel. Y en la cámara John Aldrin Durán, y narrando para todos ustedes Manuel Alejandro Rojas. Y María Francia Cristóbal. ¿Cómo estás, María Francia? Muy bien, ¿y tú? Bien, alegre. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? De lo mejor, compartiendo por aquí estos gratos momentos y llevando la mejor información para nuestra audiencia. Bueno, de inmediato. Ok. De inmediato los titulares. Padrino López fustigó las declaraciones de Ramo Alup sobre la FAM. Con los CLAP incrementarán el bachaqueo y la discriminación. Trancada la troncal 5. Vecinos protestan por escasez de alimentos. Ahora veamos las noticias con todos sus detalles. Padrino López fustigó las declaraciones de Ramos Alup sobre la FAM. El ministro de la Defensa, Vladimir López, rechazó las deplorables e irrespetuosas expresiones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Añadió que estos ataques están contemplados como delito en el Código Orgánico de Justicia Militar. A continuación, el texto íntegro. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana manifiesta su profunda indignación y el más categórico rechazo a las deplorables e irrespetuosas expresiones con las que recientemente el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se dirigió a nuestras instituciones. Conducta reiterativa y sistemática que sin lugar a duda exterioriza un vil sentimiento de desprecio y odio hacia los hombres y mujeres que la integramos. Como es bien conocido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una organización eminentemente popular. Es de carácter esencial para el funcionamiento del Estado. Su génesis, desarrollo y consolidación se funden en la historia republicana con un papel protagónico, dejando escritas innumerables páginas de honor y de gloria. En este sentido, el honor militar se concibe como la severa autoexigencia para el estricto cumplimiento del deber que la profesión de las armas impone, y se materializa con la toma de conciencia suprarracional en el contexto de una sociedad que se rige por principios y valores ciudadanos. Finalmente, reiteremos el llamado a la conducta, la prudencia, la sensatez y el diálogo promovido constantemente por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Con los CLAP incrementarán el bachaqueo y la discriminación. Para el presidente del Consejo Municipal de San Cristóbal, concejal Orlando García, los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, no son la solución a la crisis alimentaria, ya que distribución directa de los productos regulados hacia la población no combatirá el contrabando, pero sí incrementará más el bachaqueo interno y discriminación de la población. Cuestionó el edil que los CLAP son una herramienta para radicalizar la discriminación que vive el país por culpa del gobierno nacional, donde adquirir productos prioritarios de primera necesidad como harina de maíz, aceite, arroz, pasta, leche, caraotas, azúcar, crema dental o papel sanitario, entre otros, se ha convertido en una verdadera agonía para muchos. Y con este mecanismo solo se llevarán una bolsita con comida a los seguidores del PSUV, y quienes no comulgan con la ideología rojita seguirán pasando hambre. Trancada la troncal 5. Vecinos protestan por escasez de alimentos. Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, ciudadanos trancaron la troncal 5 en la entrada del sector B en San Josecito, como medida de protesta por la escasez de alimentos. Habitantes de la zona hacían cola desde la noche del miércoles y la madrugada de hoy para adquirir productos regulados en dos reconocidos supermercados, cuando los administradores de los locales comerciales le informaron que no venderán los artículos. Las personas deciden comenzar la manifestación. Grupos antimontines, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, están frente a la Alcaldía de Torbes para garantizar el orden público. Al grito unísono, queremos comida, aproximadamente 400 personas reclaman el abastecimiento de alimentos en el municipio de Torbes. Esta no es la primera vez que los vecinos de esta localidad obstaculizan el paso vehicular por esta importante arteria vial que comunica al Táchira con los llanos y el centro del país. Así llegamos al final de nuestro noticiero por el día de hoy. Les acompañamos en las cámaras yo, Aldrin Durán. En el lenguaje de señas, Jacinto Espinel. Y narramos para todos ustedes, Manuel Rojas. Y María Francia. Hasta pronto. Sigan pasando una bonita tarde. Hasta luego.